Ahora, hola y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. He añadido el mod del mapa, así que, por ejemplo, puedo hacer así. ¡Pam! ¿Eh? Y entonces, añadir checkpoints, pongo nuevo y pongo mi casa. Entonces lo puedo poner de color amarillo que se vea. Entonces pongo pa, 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 guardar, apagado, tanca, cerrar. Y ahora en teoría se me marca mi casa, ¿no? A ver, Roberto, déjame ver si hago así. Le doy aquí. Y le doy aquí. Funciona. Ok. Ok, funciona, funciona. También me añadí el mod de los ascensores. ¿De acuerdo? El bloque de los ascensores. También me he añadido el bloque de la moch el mod de la mochila. Así que podemos ponernos mochilitas. Pero primero, déjame que vaya allanando territorio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que por cierto, espérate. Ahí está. Que se escuche Minecraft. Me subo el volumen. Ahí está. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Perfecto. Ok. Ahí está. Sonidito de Minecraft, por favor. Sonidito de Minecraft. Que a mí me gusta el sonido de Minecraft. No sé si a ti o no. Pero normalmente suele gustar bastante. Pam, 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 pam. Como tengo bastante tierra, voy a ir allanando el territorio. Toda esta tierra que tengo en el inventario la he cogido de mis cofres, ¿eh? O sea, toda esta tierra es mía. Por favor. Y empezamos con las antorchas. Había un mod de antorchas que era... A ver, no... No sé cómo decirlo. Era como una antorcha que si tú la ponías, como que te iluminaba un montón, ¿sabes? Pero no sé por qué no me dejaba instalarlo. Pero bueno, no pasa nada. Por lo menos tengo... Tengo tres mods y de momento me está tirando bastante, ¿eh? Yo pensaba que no iba a tirar. Pensaba que no iba a aguantar el peje. Y el directo va bien, ¿no? Y el directo además es que va fluido. Me gusta. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Por favor. Ahí está. Y así por lo menos tengo este territorio para poder poner cositas interesantes. A ver, los huertos. Hay que intentar administrar la comida porque no tengo nada de comida. O sea, lo que es nada, ¿sabes? Solo tengo las cuatro manzanas estas que ves en el inventario. Una o dos manzanas doradas. Nada más. Así que, a ver, el trigo, ¿vale? Tengo trigo, pero claro. Obviamente se necesita comida. Así que, a ver, podría plantar las semillas de, por ejemplo, el pan. O sea, el pan no, perdón. Las semillas de las patatas y todo eso. Sí, lo podría hacer, pero primero tendría que tener un buen cultivo, ¿sabes? Primero tengo que tener unos buenos cultivos. Así que de momento, esto es lo que hay. Por favor, iluminamos. Ahora iluminaré. Pam, 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 pam. Por favor. Ahí está. Y me llevo los arbolitos estos. Y esta explanada la aprovecho yo para hacer otras cosas. Otras construcciones. Como por ejemplo... Pues no lo sé. Las cosas como son.
No sé qué construir en esta explanada. Voy a mirar de... Hombre, puedo hacer un cultivo mejor, que el que tengo. O sea, puedo ampliarlo y ponerlo en esta zona, ¿sabes? Puedo expandir el huerto. Yo creo que es lo que voy a hacer, ¿eh? Ya lo hice, pero no lo suficiente. Así que voy a poner todo esto, toda esta zona llena de cultivos. Puede quedar bien. Vale, pues ahora lo haré. Pero primero déjame que despeje la zona. Ahí está. Que se vaya despejando. Y los árboles a tomar viento. Por favor. Que esto... Ay, se me ha olvidado. Espérate. Espérate. Espérate que se me había olvidado. Pam. Porque si no, ya me dirás tú. ¿Cómo sigo la torre? ¿Sabes? No paro de poner antorchas. Ay, Dios mío, las antorchas, las antorchas. Que aparecen y desaparecen. Por cierto, para que no vuelva a pasar, voy a ponerme el escudo, ¿sabes? Y ya está. Y cuando se haga de noche, pues me pongo el... ¿Cómo se llama? Las antorchas y listo, ¿sabes? Y esta madera la aprovecho para ponerla en la torre de observación que está ahí. Ahí está la torre de observación. Cultivos. A ver. Cultivos. Habría que poner trigo. Mucho, 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 mucho trigo. De hecho, a mí me gustaría tener un super mega cultivo de trigo, ¿sabes? Aparte porque en plan decorativo puede quedar muy bonito, muy bonito. También por la comida, ¿sabes? Pero especialmente por el tema estético puede quedar bastante chulo. Entonces, ponemos antorchas y ahora sí que sí, le pongo las antorchas en la mano izquierda. Porque si no, puede pasar cualquier cosa. Fuera. Perfecto. Semillas. Fuera. Fuera. Y había un bloque aquí. Estos bloques. Los bloques estos de grava. A tomar viento. Aquí va tierra. Los cultivos. Yo voy a esperar a que se haga de día. Pam, 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 pam. Ahí está. Vamos a esperar que se haga de día. Por favor. ¡No! Uf. Vale, ahora recogeré los cultivos. A dormir. Pam, pam, pam. Déjame que recoja un momento la... ¿Cómo se llama eso? Las semillas. Espera. Pam, 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 pam. Pam, pam. Aunque creo que van a durar bastante las azadas, pero... ¿Qué tengo las semillas? Aquí, mira. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Yo creo con esto suficiente. Vamos a dormir. Pam. Sí, me sirve. Vale, entonces. Vale, creo que lo de color rojo son los mobs, ¿no? En plan. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tirando para allá, por ejemplo, hay un esqueleto, eso de allí. Entonces imagino que sería. Vale, sí, creo que son mobs, ¿eh? Lo que es de color rojo son mobs. Vale, entonces vamos a desplazar los cultivos. Me llevo todo esto. Ay, bueno. Verás tú los cultivitos que vamos a tener. Ya verás qué bonitos. Ya verás qué bonitos. Fuera, fuera, fuera. Por favor. Ahí está. Perfecto. Todo. Bueno, espérate. Espérate
Espérate, que ahora no me cabe ni en el inventario. Vamos a ver cómo hacemos esto. Perfecto. A ver. Cultivos. Aquí. Vamos a empezar. Sería. Pan, ta, 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 pan, pan, pan. Aquí. Agüita. Vale. Eso para empezar. Entonces, sería. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Mejor me pongo tierra. Vale, y utilizo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego otros siete. Espera, es decir, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí, siete. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, me sirve. Luego, lo mismo. Siete. Tirando para allá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ok. Ahora, a ver. 7, dirección para allá. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos aquí. Agüita. Fácil, facilito, facilito. Esto es facilito. Y además mola bastante. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agüita. Y otra vez lo mismo. Dirección para aquí. Pero antes de nada, déjame que recoja las antorchas. Porque lo que voy a hacer va a ser pam, 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 ta, 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 ta. Me voy a poner el palo aquí mismo. Aquí. Vale, sería. Ahora tocaría rellenar todo esto de tierra arada o azada o como quiera llamarlo. Es decir, se ara, creo que se dice así, la tierra para poder plantar aquí el trigo. Todo esto, digamos que sería trigo. Entonces, otra vez lo mismo sería. Bastante, ¿eh? Bastante más, ¿eh? Bastante más grande. Dirección para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ya que estoy, aprovecho y cojo el agua de aquí, ¿sabes? Ya que estamos, estamos. A ver, lo mismo. Lo mismo sería dirección para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agua. Perfecto. ¿Ves? Ya en el mapa me gusta porque se está viendo cómo está quedando, ¿lo ves? Me gusta cómo se ve. A ver. Mira. Espérate. ¿No se puede hacer zoom? Ah, sí, mira. Se puede hacer zoom, mira. Estos son las ovejas. Esto es la torre. Los cultivos. Bueno, los cultivos son estos, pero estos son los antiguos, que ahora lo quitaré. Los nuevos, que quiero que sea todo esto, ¿sabes? Quiero que todo esto, toda esta zona, sean cultivos. Entonces, esto me va a venir bien porque así te puedo explicar mejor las cosas, ¿sabes? Por ejemplo, por capas. Ah, mira, por capas te puedo enseñar también. ¡Oh! Me gusta. Me gusta. A ver, dirás, ¿qué haces con un palo en la mano izquierda? No tengo ni idea. A ver,
Pero es que como no me cabe en el inventario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y otra vez. La azada. De hecho, dos, por cierto. No, me iba a hacer dos. Pero no lo he hecho. Porque como no me cabe en el inventario. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, hablando de inventario, he instalado el mod de la mochila. Es decir, que ahora puedo llevar las cosas importantes en la mochila. Y cuando nos vayamos de excursión, pues puedo guardarlas ahí mismo. Vale. Vale, vemos que se está expandiendo ya. Vale, incluso. Vale, más para atrás. Hay que hacer los huecos primero, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor. 7. Perfecto. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo. Agua. Y a seguir plantando cosas. A ver, podría ir poniendo las semillas y así va creciendo, ¿sabes? Pero primero quiero ir poniendo el agua, ¿sabes? Y así ya que se vaya esparciendo por todos los cultivos. Por cierto, se está muriendo de hambre el muñeco. Come, anda, come, come. Perfecto. Cubo de agua, aquí. Cubo de agua. Un poco más, yo creo. A ver. Ahora lo vemos desde el mapa, ¿eh? A ver cómo queda. Pam. Recojo la antorcha. Vale, perfecto. Pam, 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 pam. Imagino que desde la mochila. Perfecto. Desde la mochila se puede hacer, creo, la mesa de crafteo. Me parece, ¿eh? Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Ahí está, perfecto. Y dirás, ¿aquí va a haber trigo solo? Sí. Aquí solamente trigo, solo. Entonces, habría que hacer otros cultivos para poner otras cosas. Vale, a ver cómo queda. Un poco más. Más para aquí. Uno más por aquí que ocupe todo esto y me serviría. Entonces sería dirección para aquí. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El agua. Me podría hacer 20.000 cubos de agua. Ya lo sé. Y así por lo menos me evito de hacer tantas vueltas. Pero bueno, pues nada, tampoco está tan lejos el agua, ¿sabes? Entonces, aquí, perfecto. Ya se va a hacer de noche, así que hay que tener cuidadito. No vaya a ser que aparezcan mobs y vengan a por nosotros, si lo queremos. A ver si da tiempo antes de que se haga de noche por completo. Esperemos que sí. Perfecto. Vamos. Pam, 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 pam. Espérate, esta no. Ahí está. Espérate. Mejor ilumina. Uy, no. Ilumina, ilumina.
Porque se pueden venir problemitas con los mobs. Espero que no vengan creepers, ¿eh? Porque con lo que me ha costado hacer este cultivo. Por si acaso. ¿Qué ha sido eso? Ah, que son las. Son las ovejas. Son las ovejas comiendo pasto. Bueno, de todas formas, creo que en el mapa aparecerían, ¿no? Si fueran mobs. Perfecto, le he quitado el arma. Ay, señor. Ya he quitado el agua. Cosa que no quería. Vale, vamos a ver. Pam. Pam. Y. Esto aquí. Perfecto. Perfecto. Las antorchas, las antorchas. ¿Ves? Porque son importantes las antorchitas. Porque luego te pasa esto. ¿Y qué haces? Por favor, quítate esto. Ahí está, por favor. Ahí está. Más agua. La última. Bueno, oye, yo pensaba que iban a aparecer más mobs, pero no, ¿eh? Bueno, mejor no digo nada, ¿vale? Porque me está viniendo un zombie de cara. Y es mejor que me vuelva para casita. Por favor, entra. Gracias. Muy amable. Bueno, la que se está generando aquí. Mira esto, mira esto, mira esto. Todo eso son maps. Todo eso son zombies. Bichos. Llámalos como quieras. A ver. ¿Se me escucha bien? Llámalos como. Vale, se me escucha bien. Ok. Perfecto. El zombie. Ahí está. Por favor. Chale, gracias, me vale. Vamos a ver. Bueno, ¿qué hace usted ahí, señor esqueleto? No empecemos, ¿eh? ¿Te estás dando un baño en los cultivos o qué? Ay, Dios mío. Vamos a plantar ahora sí. A ver cómo queda. Perfecto. Esto es lo que yo quería. Pedazos cultivos. Y ahora esto. Se deja que crezca, ¿sabes? Todo esto se va a dejar que crezca solo. Y va a quedar muy bonito. Perfecto. Más semillas, por favor. Ahí está. Será por semillas, ¿sabes? Que ahora cada vez que recoges el trigo, pica la nariz, aparecen tropecientas mil, ¿sabes? Y eso está genial. ¡Huépale! Aléjate un poco. No te caigas en el cúbico este de agua. Que por cierto, me tengo que poner otra vez agua en el cubo, que lo tengo. Si planto esto, se ve desde el mapa, ¿no? Sí, yo creo que se verá, ¿eh? Yo creo que se puede ver el trigo. Las semillas. Oye, mira, lo voy a lo tonto, estoy vaciando el inventario. ¿Sabes? Porque esto. Bueno, más semillas, más semillas. Más semillas. Puro, pedazo de cultivos. Sí, mira, ¿ves? Se ve verde, ¿lo ves? En el mapa. Arriba. Bueno, no sé si lo verás tú, ¿no? Pero te lo muestro. Mira. Mira esto. Se ve verde. Imagino que si crece. Que cuando. Bueno, que cuando crezca. Esto se vería. En el mapa se verá de otro color, supongo. Ahí está, perfecto. El trigo ya está plantado. Entonces, ahora hay que plantar el alrededor, que sería esto. Para que quede bonito, ¿sabes? Para que quede bonito. Entonces, esto fuera. Por favor. Ahí está. Ahí está. Mira, ¿ves? Y entonces le da un toque más bonito. Me gusta porque en el mapa se va viendo lo que voy haciendo. Pam, pam,
Pam, pam. Aquí qué iría. Vale, tengo que buscar más madera de esta, ok. Y aquí, en las esquinas, lo puedo hacer que sea en vertical. ¿Sabes? En vez de que se tumbe el tronco, que esté en vertical las esquinas, que se vea. Que se vea así, ¿sabes? Ahora cuando lo haga ya lo verás. Que por cierto, tengo que despejar esta zona de árboles para que más adelante podamos poner aquí los aldeanos. Podríamos poner aquí a los aldeanitos. Pero claro, para eso tengo que hacer como una ciudad, ¿sabes? O sea, hacer casas. Bastantes casas y adornarlas de forma que, oye, a los aldeanos, pues, les guste convivir, pues, aquí, ¿no? Básicamente. Así que, hombre, yo creo que con todos los troncos que he cogido, ya puedo ponerlos aquí, ¿eh? Entonces, yo me refiero que en las esquinas esté así, y de forma temporal vamos a poner la antorcha, ¿vale? Entonces, esto ahí fuera, fuera, fuera. Ya sé que ahora mismo se está pringando todo esto de agua, pero no te preocupes, no pasa nada. No pasa res de res. Entonces, pam, 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 tira para atrás, por favor. Pam, 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 pam. Tira para atrás, pam, 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 pam. Ahí está. Perfecto. Y ahora, aquí yo pondría vallas de estas y pondría farolillos. Pero claro, yo creo que sería mejor que fuera de la misma madera, ¿sabes? Y así quedaría más bonito. Entonces pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Ahí está. Y lo mismo. A tomar viento fuera. Esto fuera. Uy, pensaba que estaban ahí los saqueadores y no, no lo están. Menos mal. Menos mal, porque si vienen, les pego otra paliza. Pam, 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 pam. Perfecto. Que por cierto, las coordenadas que apunté en el libro las puedo poner en el mapa, ¿sabes? Y así las tengo en el mapa. Aunque bueno, de momento, en el. Estoy mirando, vale. De momento en el mapa me sirve. Por cierto, pam. No. Pam, pam, pam. Para la torre, ¿sabes? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me sirve. Me sirve. Huépale con las antorchas. Dale con las antorchitas. No te cansas, ¿eh? No te cansas de darle con las antorchas. Que luego voy a continuar con la torre, ¿eh? Por eso estoy cogiendo madera. De esta. Pam, 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 pam. Perfecto. Maderita, maderita. Y esto, pues. A ver, podría pillar las hojas de los árboles y ponerlas en plan decorativo alrededor de la casa, ¿sabes? Pero de momento. De momento no. De momento me sirve como está ahora la situación de la casa. Entonces, más abedul, por favor. Ahora que he visto las algas ahí, tengo que hacer la plantación de algas porque las algas también se pueden comer. Las algas o la hierba marina esa. Aunque creo que la hierba marina más bien sirve para el tema de lo de las tortugas, ¿sabes? Y las algas sirven de combustible y para comer, básicamente. Entonces, yo creo que pillo bastante abedul, ¿no? Bueno, incluso voy a pillar un poco más porque creo que no me va a llegar, ¿eh? Más abedul. Dime que hay otro árbol de abedul por aquí, por favor. Por favor. Abedul. Dubiduba tú. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Maderita.
Madrita. Tenemos lava, ¿eh? Acabo de verlo en el mapa. Allí, en aquella dirección, ¿veis que en el mapa? Bueno, tú no lo ves, pero hay como una zona de lava. Así que podría pillar la obsidiana de allí, ¿eh? A ver si se puede ver. Voy a ir allí. A ver. Vamos para allá. En aquella dirección. Aquí. No sé si se ve. Dale, ya se me ha roto esto. Pam, 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 pam. A ver. Es aquí. Aquí. ¿Ves? El charco de lava. Ahí se puede pillar la obsidiana. ¿Sabes? Estaría bastante bien. O eso, o se hace lava infinita. Pero claro, para eso necesito el, ¿cómo se llama? El pincho ese de las cuevas. Que todavía no lo he encontrado. Que la cagué otra vez. Vale. ¿Ves que ya va creciendo? Va quedando bonito. Me gusta. Todo. Vamos a ir poniendo la maderita. Voy a ir pillando, por cierto, las manzanas. ¿Qué muñeco tiene hambre? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Come, come. Come manzanitas porque creo que es lo único que vas a poder comer hasta ahora, ¿eh? De momento esto es lo que hay. Los farolillos. Habría que empezar a ponerlos por aquí, ¿eh? Quiero la antorcha. Porque esto. Torcha. Va, sí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Luego, antorcha. Y dirección para allá. Lo mismo. Yo creo que. Pam, pam. Por favor, el agua. Ay, Dios mío. Pam. Perfecto. Pam, pam, pam. Pam, pam, bueno, un pedazo de cultivitas, ¿no? Qué bonito que está quedando. Ay, Dios mío. Todo. Aquí sería esto. Antorcha. Y pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Y ahora este hueco. Ya queda menos, ya queda menos. Pam, 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 pam. Va, menos mal que me llega, porque si no llega. Pam, 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 pam. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto fuera. Vamos para casa. Eso sí, voy a hacer una cosa. Voy a llevar estos bloques de agua. ¿Sabes? Y lo voy a ir rellenando. Pam, 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 pam. Bueno, igualmente también puedo no llevarme los cubos de agua, ¿sabes? Puedo poner el cubo de agua, o sea, el cubo de tierra directamente y ya está. Me llevo las antorchas, porque solo pongo iluminación en las construcciones. Entonces, vale, por favor, entramos en casita. Mira. Qué bonito. Me gusta. Entonces, ahora habría que ir a allanar territorio. Quitar. Perfecto. No se puede dormir porque hay mobs cerca. Bueno, no pasa nada. Vamos para casita. Lo que voy a hacer va a ser los troncos de madera aquí. Pam. Pam. Esto. Aquí, porque voy a poner las cosas estas. Esto, pam, 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 pam. Esto, no, esto me lo llevo y voy a hacer pan. Vale, entonces, pam, 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 pam. El pan, ahí está. Me llevo todo esto. Tenemos pan, perfecto. Entonces, hago así. Pongo esto aquí y ya tengo pan. Entonces, esto aquí, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. No, esto no, perdón. Esto me lo llevo
Porque quiero hacer lo de los cultivos. Ay, lo de las granjas, perdona. Entonces, esto me lo pongo aquí. El trigo me lo pongo aquí. Se están escuchando zombies todo el rato. ¡Qué pesados los zombies! ¿Puedo dormir o no puedo dormir? Menos mal. Vale, a ver. Vale, voy a allanar un poco más el territorio. Pero primero, yo creo que voy a... Bueno, mira, espérate. ¿Cómo se llama? Voy a acabar de colocar los bloques estos de la torre, ¿sabes? Entonces, me voy arriba del todo. Por favor. Hombre, como ahora tengo el mod de ascensores, puedo ponerle un ascensor que vaya desde abajo hasta aquí arriba. Lo que pasa es que solo he podido hacer uno. No lo has visto porque lo he hecho fuera de cámaras para probar a ver si iba el moto o no. Y solo tengo una. Entonces necesito otra Ender Pearl para poderlo hacer. Entonces pongo uno abajo, en medio, lo pongo en medio y el otro lo pongo aquí arriba del todo. Entonces, altura de esto. ¿Qué hace ese creeper en mi casa? Mira. Se queda tan pancho. Yo haría esto un poquito más alto, ¿eh? Un poquito más. Más que nada, porque si se supone que es una torre de observación, tiene que ser alta, ¿no? Lo que voy a hacer ahora... Vamos a seguir allanando territorio, pero esta vez... aquí. Mira, ¿por qué? Porque ¿para qué quiero un pedazo de charco de lava? Ay, de lava, perdón, de agua. Si puedo allanar el territorio y construir más cositas. Además, si yo quiero hacer aquí, en un futuro, una aldea, para los aldeanos, obviamente, pues habrá que expandir el territorio, digo yo, ¿no? Habrá que expandir. Pam, pam. Pam, 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 pam. Me tengo que hacer otro hacha, ¿eh? Lo sé. Soy consciente de eso. Pam, 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 pam. Yo creo que este nivel también. Estaría bien poner varios niveles de tierra, pero de momento va a ser todo el rato en el mismo. De momento. Exceptuando la casa, que está unos bloques un poco más arriba. Exceptuando eso, el resto de cosas al mismo nivel. Pam, 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 pam. Por favor, ¿las antorchas? Ah, claro, están aquí. Antorcha, antorcha. Bloque, pam pam pam, 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 pam pam pam. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Magnífico! ¿Tú sabes la de tierra que estoy poniendo? Por lo menos son 1000 bloques, ¿eh? Bueno, no creo que tantos, pero sí que por lo menos son unos cuantos. Pam pam pam, pam pam pam. Esto fuera. Esto fuera. Ta. Y estos bloques van a ir. Perfecto. Más tierra, más tierra. Más tierra, más bloques, más territorio. Más alegría. Antorcha. 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 Importante. Importante que si no luego ya sabes lo que pasa, ¿no? Que por la noche aparecen 100 mobs y vienen a por mí, especialmente los creepers. Esto ya crecerá, ¿eh?
el césped poco a poco, ya irá cogiendo territorio. No tengo más, ¿no? Vale, pues voy a hacer lo de las, ¿cómo se llama? Las granjas. Entonces, voy a poner otra aquí, que serían 11 por 11, creo que era, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, ok. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ponemos antorcha. Y pam, 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 pam. Y pam, 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 pam. Perfecto. Entonces, aquí irían las vacas y aquí irían los cerdos. Voy a poner esto, que esto sería para poder, para ahorrarme alfombrillas de estas, voy a ponerlas aquí. ¿Sabes? Entonces hago así y puedo entrar aquí o aquí. Y aquí lo mismo. Hago así. Por favor. Perfecto. Luego esta la pongo aquí. Las partes traseras, por lo menos que estén también, ¿no? Para que quede simétrico. Aunque yo creo que para que quede incluso hasta mejor, yo lo pondría en todas las esquinas, ¿eh? Para que quede más bonito. Y las antorchas. Espérate. Y las antorchas. Las pondría. Pues se podrían poner. ¿Dónde puedo poner yo la antorcha? No se puede poner. Vale. Ah, no se puede poner aquí, ¿verdad? No. Pss, pss, hombre, podría poner bloques de abajo que se iluminen. Espérate un momento. Puedo hacer que. A ver, espérate. Tiene que haber alguna forma que puedas iluminar sin poner antorchas ni farolillos. Que no se vean, quiero decir, ¿sabes? O sea, en plan, que en el suelo, y si pongo cristal y debajo, o sea, y encima una antorcha, espérate, espérate. ¿Qué dice? Espérate, que se me acaba de ocurrir. Si yo pongo. Pam, pam, pam. Si yo pongo esto más una antorcha debajo, o sea. Y esto, ta, 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 pam, 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 pam. Déjame que estoy creando. ¿Qué más voy a necesitar? A ver, aquí que tengo. Luego me voy a la sala de cofres, ¿eh? Luego toca meterme aquí en la salita de cofres. Ah, por cierto, esto es el ascensor, ¿eh? Eso es lo. Ay, ya sé lo que era. El polvo de hueso. Ah, pam, 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 pam. Porque claro, si tengo que hacer crecer esto. Vale, entonces. Fuera, por favor. Vamos fuera, he dicho. Gracias. Mira, vale. Entonces, puedo quitar esto. Voy a hacer mecanismo de iluminación. Hecho por Sofis 20. Entonces, hago así. Ah, pam, pam, pongo así. Espérate. Hago así. Y entonces, en teoría, esto por la noche tendría que funcionar. Entonces, por la noche. Mira esto. Funciona. Ok. Vale.
O sea, esto, al tener la antorcha debajo, si tú pones cristal, ilumina. Entonces, pues hacemos lo mismo. Quito esto. Necesito. Pam, 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 pam. Déjame que. Entonces, si yo quito esto, bajo aquí, pongo un cristal, pongo una antorcha. Espera. A poder ser que el suelo sea de tierra, ¿sabes? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Espérate. Pam, 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 pam. Perfecto. Entonces, eso por la noche ilumina. Y luego aquí sería lo mismo. Bajo. Pongo un cristal. Pongo una antorcha. Y solucionado el problema de la iluminación. Y entonces está iluminando esto y no tengo nada. O sea, no hay antorchas, o sea, no se ven, pero están. Y así queda más bonito, estéticamente. Entonces, esto pongo aquí y hago lo mismo. Sería cristal, antorcha y bloques. Y esto lo voy a hacer con todos los bloques que tenga por aquí. Es decir, que aquí sería lo mismo. Esto, antorcha y tierra. Y lo mismo aquí. Bueno, el señor Brian. Vete a tomar viento, señor. A ver, espérate, voy a comer. Perfecto. ¿Qué está pasando? Bueno, el niño. Ay, Dios mío, el niño. Ay, Dios mío, niño. Tu, 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 tu. Bueno, perfecto. Toques. Esto fuera. Por favor. Bueno, espérate. Pam. Pam. Ta, 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 ta. Esto fuera. Y esto fuera. Porque aquí va a haber tierra. Porque de piedra queda un poco feo, ¿sabes? Queda un poco. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Iluminado. Y ahora por aquí. Lo mismo. Espérate. Espérate. No, esto no. Espérate. Bloque de cristal. Fuera. 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 No creo. No tengo tierra. Vale, pues quito de aquí. Quito bloques de tierra de casa. Madre. A ver, podría entrar en casa y quitar los que tengo en el cofre, pero teniendo aquí una montañica, pues estaría bien, ¿no? Entonces, hago así. Pam. Pam. Fuera. Topes. Pam, pam. Pam, pam. Antorcha. Perfecto. Por cierto, esto fuera. No es por nada. No es por nada, pero esto queda un poco feo, ¿eh? Las cosas como son. Las cositas como son. Y esto, pam, 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 pam. Perfecto. Vale, yo creo que ya he iluminado todas las esquinas. Vale, perfecto. Queda muy bonito. Me gusta. Entonces. Habría que iluminar la casa por fuera para que no se me generen tantos mobs por fuera, ¿sabes? De casa. Entonces, esta me la llevo. Habría que intentar poner antorchas aquí, o sea, iluminar el huerto.
Hay que hacerlo de otra forma. Eso sí, los caminos estos hay que quitarlos. Porque ¿para qué? ¿Para qué quiero estos caminos? Por cierto, espérate. Pam, pam, pam. Quita esto. Pam, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vuelvo para casa, ¿eh? Porque ya se ha hecho de noche. Está. Por cierto, voy a iluminar un poco esto. Porque si no. ¡Hombre! ¡El señor Creeper! No me lo creo. Bueno, al menos mi casa no me la has destrozado. ¡Qué majo que eres! Pam, 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 pam. Me has ayudado a allanar este hueco. ¡Qué majo! Pam, 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 pam. Y porque tarde o temprano iba a quitar esta esquina. O sea que gracias, Creeper. Me ha salvado. Entonces, entramos, por favor. Entra. Gracias. Necesitamos. Pam, pam, pam. Por favor. Deja esto. Los bloques varios. Objetos varios. Y voy a ver qué voy a necesitar para seguir construyendo y haciendo cositas chulis. A ver, entonces. Voy a hacerme el hacha. La pala. La pala, la madera. Vale, necesito la maderita. Pam, pam, pam. Perfecto. El ascensor. Pero claro, para eso necesito Enders. Y como no quiero matar todavía Enders, bueno, exceptuando el que maté el otro día, pero no sirve, ¿vale? Por favor. Pam, 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 pam. Ahí está. Y así por veros, por favor, si puedes evitar poner antorchas, te lo agradecería bastante. Las cosas como son. Y a ver si hoy, en el día de hoy, se puede hacer encantamientos. ¿De acuerdo? Porque tengo tres niveles. Me gustaría empezar con los encantamientos. Estaría bastante guay. Las cosas como son. No, este no. Bueno, es igual. No pasa nada. No pasa res de res. Entonces, ahora habría que mirar. Espérate un momento. Los cristales creo que los he dejado abajo. No sé cuántos cristales me quedaban. Puedo rodear. O sea, puedo hacer arriba el suelo de cristal. Vamos a dormir primero. Turmamos. Oye, pues va cogiendo forma la serie y todo esto, ¿eh? Espérate. Que no se me ve casi. Ahí está. Hombre, por favor. Que me veáis, ¿no? Por lo menos. Que me veas. Ahí está. Pam. Pam, pam. Vamos a ver, chicos. Quiero que esté un poco más alto, entonces. Voy a seguir con esto de la madera. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Yo creo que con esta puedo terminar ya la torre de observación. Que en teoría se tendría que ver desde lejos. Pero claro, habría que despejar la zona de árboles. Que de hecho eso es lo que voy a hacer ahora también. Despejar la zonita de árboles. Y más tarde, pues podríamos ir a minar. ¿Sabes? A ver si puedo encontrar cosas interesantes. Como por ejemplo, aparte de subir de experiencia, pues más niveles, ¿no? Más niveles. Bueno, es lo mismo. Experiencia, niveles y tener más diamantitos. Entonces, me llevo esto. Pam, pam, pam. Y vamos para arriba. Por favor. Quería comprobar si tenía la antorcha en la mano o no. Comprobado, no la tengo. Por favor.
favor, ¿quieres salir de casa? Gracias. Bueno, me gusta. Entonces, estamos por aquí. También otra opción sería hacer ascensores, ¿sabes? En plan, aparte de... ¿Cómo se llama? Aparte de usar el elevador ese, hacer ascensores en plan de agua y esas cosas, ¿sabes? Pero claro, ¿cómo se hace? Vale, hop, perfecto. Me he olvidado pillar el cristal, pero bueno, no pasa nada. Pam, 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 pam. Con mucho cuidado. No nos caigamos. Incluso un poco más para arriba, ¿eh? Ahí está. Me sirve. A ver, si no llega la madera, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno. Espero que sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no carga? Ah, amigo mío, por si acaso. Por si acaso no cargaban las texturas de Minecraft. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Yo creo que esta sería la altura idónea, ¿eh? Entonces, ahora, la cosa sería poner el ascensor y... ¿Cómo se llama? Y el cristal. Entonces, habría que quitar todo eso para poner cristal, o sea, paneles de cristal. Bueno, ¿qué hace usted en mi casa? Y encima con un arco chetadísimo. Vaya, asusta como el viento. Y encima ni me lo suelta. Lo que voy a hacer va a ser pillar esto. Esto, por favor. Esto. Dejar esto. Pillar esto, esto. Voy a dejar esto, esto y esto. Me voy a llevar. Necesito tinte, tinte. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a ser tintar los... ¿Cómo se llaman? Los paneles de cristal de negro. Entonces le puede dar un toque, chulo, ¿sabes? Un toque bonito. Necesito, vale, voy a usar esto, que no lo voy a necesitar. Entonces, aquí está. Pam, no. Esto y esto. Aquí tengo carbón. No, pero tengo esto. Jeje. Me recuperé de experiencia. Vale, voy a usar carbón. Y lo que voy a hacer va a ser más bien hacer carbón. ¿Sabes? Porque no tengo. Y no puede ser. Entonces, voy a guardar lo que serían los minerales en forma de bloque. Voy a hacer carbón. Entonces, necesito esto. Pam, pam, pam. Porque si no, ya me dirás tú. Claro, pero es que no puedo hacer ahora otra cosa que esperar. A ver. Entonces, hombre, puedo ir a por más calamares, ¿sabes? Eso es lo que puedo hacer. Ir a por más calamares. Porque lo que voy a necesitar es bastante tinte negro. Y que me suelten unos cuantos, claro. Porque si solo me suelta uno, por favor, suelta tinte, ¿eh? Más te vale soltar tinte. Gracias. Gracias por esos tres tintes. Qué majo el calamar. Pam. Vamos. Buceando con calamares. Vamos. Dame calamares. Ahí está. Suelta.
Yo creo que con estos tintes me puede servir. ¿Qué hace este zorrito? Espera, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar ahora mismo. Ahora mismo me lo voy a llevar. No sé qué hace ahí, ¿eh? No tengo ni idea de lo que hace ahí ese zorrito, pero yo me lo voy a llevar. Entonces, no me digas que no tengo riendas. No tengo riendas, ¿no? Pues no, me tengo que esperar. Ah, espérate, que esto se podía hacer fácilmente. Pam, 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 pam. ¿No? ¿No se hacía así? Pam. ¿Cómo se hacía la rienda? No, si cuando lo haga se me escapa el cerdo, ¿sabes? El zorro. Vale, se hace con hilo. Vale, con esto y hilo. Perfecto, no tengo. Increíble. Ay, señor. Bueno, perdona. No pasa nada. Vamos a ver. Voy a ir a papá. Esto me lo llevo. Voy a hacer pam, 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 pam. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, se supone que si yo hago así, tres, tendrían que tintar los tres, ¿no? Vale, ok, todos, ok. 24. Si yo hago así, hago así. 32, 48. De acuerdo. Yo creo que con todos estos cristales me podría servir, ¿eh? Yo creo que sí. Necesito quitar tocha de la mano, por favor. Que luego vienen los antorcheos, ¿sabes? Ya sé que ahora mismo el cristal se está rompiendo, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa res de res. Entonces, hago así y quedará más bonito. Ya verás. No hagas esto si lo puedes evitar. Por favor. Está. Perfecto. Color oscuro. Y la madera, pues es clarita. Favor, pon el bloque. Ahí está, perfecto. ¿Cuánto es? Creo que todavía me falta, ¿eh? Creo que aún me falta. A ver, no sé cuánto. Bueno, esto está demasiado alto, ¿eh? Yo creo que hasta arriba del todo, ¿eh? Hasta arriba del todo. Y cuando llegue arriba, dejo como un margen. Bueno, veré a ver qué hago. Primero déjame que construya. Luego vemos qué hacemos, ¿vale? Además, se me han perdido bastantes troncos de madera por el camino. Entonces. Pam, 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 he dicho. Por favor. Ahí está. Ponlo. Perfecto. Perfecto. Y entonces hago así. Hago. Así. Y entonces aquí coloco los testes de cristal. ¿Sabes? Entonces, hago así. Pam, 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 pam. Y coloco. Pam, 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 pam. Y aquí en medio iría el ascensor. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Vamos a ver cómo queda desde abajo. Que yo creo que puede quedar
bastante bónico. Ahí está. Tochita. Vamos, baja. Alejo. Toques. Me gusta. Por favor, que se vaya al agua. ¿Ves? Me gusta, ¿eh? Entonces, eso de ahí le da el toque. El cristal oscuro. Pensaba que vería un creeper. El cristal oscuro le da el toque a la torre. Entonces, necesito hacer más cristales oscuros. Que yo creo que con estos es más que suficiente. Pam, 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 pam. Me sirve. Y tendría que hacer. Espérate. Pam, 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 pam. Esto. Aprovecho, ¿sabes? Aprovecho la madera esta y la utilizo de combustible. Entonces, vamos a ordenar un poco esto y al mismo tiempo sacar los materiales para construir. Entonces, voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto, los ladrillos. Los ladrillos. Y dirás, ¿para qué quiero esto? Para decorar lo de debajo de la casa. Entonces, vale, creo que incluso un poquito más de cristal no me vendría nada mal, ¿eh? Tendría que seguir construyendo la casa, es decir, la parte de arriba. Pero bueno, de momento me sirve, ¿sabes? Tal como está ahora. Entonces, lo que necesitaría ahora sería, es verdad que necesitaría hacer, ¿cómo se llama? Esto. No. Esto, ¿sabes? Pero el negro. Así. Perfecto. Entonces, hago así. Me puedo ir ya a la parte de arriba y lo termino de colocar. Entonces, el ascensor, ¿dónde irá? Aquí. ¿Vale? El ascensor irá aquí. Entonces, para que no quede todo tan soso, ¿sabes? Pues, espérate. Lo que voy a hacer va a ser primero, recuerdo que voy a quitar los caminos estos, porque no los voy a utilizar. Entonces, pam, 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 pam. Ya está. A mí me falta un bloque. Pues lo pillo de aquí. Por favor. Perfecto. Entonces, déjame que beba un poco de agua. Entonces, voy a colocar. Esto sería aquí. A esta altura. A esta altura iría lo que serían los, ¿cómo se llaman? Los paneles de cristal. Por favor. Por favor. Ponte. Perfecto. Increíble. O sea, hago eso para subir y me caigo. Genial. Genial. Por favor. Sube. Ahí está. Perfecto. Entonces, el centro de cada pared va a estar compuesta por paneles. Es decir, por esto. Ahí está. Perfecto. Y así por lo menos le dará un toque más bonito.
que me gusta combinar lo oscuro con lo claro, ¿sabes? Me gusta mucho eso. El destaque, el ¿cómo se llama? El destaque, ¿no? Que da entre un color y otro, el cómo destacan los colores. Entre un color clarito y un color oscuro me gusta mucho la combinación. Entonces, ahí. Vamos. Los cristalitos estos. Y ahora sería un cristal. Espérate, creo que no sé si llega hasta arriba del todo. Ahora sería cristal. No, perdón. Bloque. Es un bloque ahora. Bloque. Espérate, ahora como... Voy a hacer lo siguiente. Voy a irme ahí. No, espérate. Voy a coger el agua. La voy a poner aquí. Y agua, lejos. Vale, perfecto. Entonces... hay que hacer más cristales. O sea, más... ¡Ay, no, perdón! Espérate. Tengo que colocar... Ya que estoy aquí arriba, déjame colocar el... los bloques estos. Entonces, pam, 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 pam. Entonces sería así. El medio sería aquí. Aquí es donde pongo el ascensor. Y aquí abajo del todo, aquí, es donde iría el otro ascensor. ¿Me he explicado o no me he explicado? Entonces, para iluminar esto, habría que... No, está bien así. Está bien así. Lo único que yo pondría las antorchas, por ejemplo, aquí, 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 porque a partir de aquí arriba serían los paneles. Luego, está afuera. Aquí sería antorcha y aquí sería paneles de cristal otra vez. Ok. Está. Entonces quito esta antorcha, quito esta otra antorcha, quito esta otra antorcha, porque ya la construcción está iluminada. Perfecto. Ahora faltaría, por favor, ¿cómo se llama? Aquí. Vale. Ahora faltaría colocar el ascensor y conseguir el segundo ascensor, básicamente. Porque son dos, ¿sabes? Entonces, tengo que colocar este. Aunque creo que se puede pintar, ¿no? Dime que sí. Se puede poner de color, en plan... Pues se puede, podríamos... A ver. No tengo nada para tinte. Bueno, voy a probar el lápiz lazuli, a ver. Pam, 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 pam. Si total, lápiz lazuli sobra bastante, ¿sabes? Lápiz lazuli sobra. Si yo hago así y lo rodeo, ¿se puede? No, no se puede, ¿no? Vale, creo que tiene que ser lana, ¿no? Tintada de color. Bueno, es igual. La cosa es... ¿O es esto y esto? Vale, amigo mío. Ascensor azul. Entonces, esto lo coloco en el suelo. Por favor.
Esto lo coloco aquí. Y esto conectará con esto de ahí arriba. Entonces, ahora tocaría hacer. Vale, el trigo va creciendo. Es que hay que seguir con la casa. Vale, lo que voy a hacer va a ser empezar con el tema de la mía, con la cueva. Así que voy a bajar aquí. Y el techo sería uno más alto, pero con los ladrillos. Es decir, el techo sería. Espérate, me explico. He quitado esto, ¿no? Pues sería. O sea, sería esto, espérate. Entonces, pones esto aquí. Pam, pam, pam. Pam. Esto sería el techo. ¿Sabes? Entonces quitas esto de aquí, que es la piedra esta, y la aprovecho para terminar lo que sería la casa. Entonces, habría que empezar a hacer el filtro casero de los cofres, ¿vale? Y dirás, ¿qué es eso del filtro casero? Pues hace unos añitos me inventé un filtro que, bueno, o sea, no es que me lo inventara, pero siguiendo un tutorial de alguien, pensé, vale, voy a hacer lo mismo, pero a mi manera. Y entonces pues lo hice, pero a mi modo, ¿sabes? Y entonces pues por eso digo que entre comillas, digamos que me lo inventé. Entonces, vamos a quitar el techo, que ya creo que es momento de mejorar la salita de cosas. De mejorarla y de que quede más bonita y acogedora. Porque tú entras aquí y te da miedo. Parece un sótano donde secuestran a la gente y no queremos que parezca eso, ¿sabes? A ver. Aquí, fuera, fuera. Entonces coloco esto aquí. Pam, 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 pam. Y dirás, ¿la sala de cofres va a ser más grande? Por supuesto. Por supuesto. Entonces así. Pam, pam, pam. Pam, 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 perfecto. Ahí está. Bueno, ni tan mal. Pam, 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 pam. Entonces. Ya va cogiendo forma. Ahora hay que ampliar la dirección. Ta, 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 dirección para allá y para allá. Pero claro, para hacer lo de los filtros, era. Pa, 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 pa. Claro, para eso sí que necesito hierro, ¿sabes? Entonces voy a vaciar el inventario. No va aquí, ¿eh? Las cosas. Ya sé que no van ahí, pero es para. Hablando de inventario, ¿me puedo hacer la mochila? En plan, ¿qué se necesita para la mochila? Bah. Bueno, cuatro de cuero, cuatro de hilo y un cofre. Vale, ok. Cuatro de hilo. Tengo uno de hilo. Cuatro de cuero, tengo uno de cuero y un cofre, vale. El cofre sí lo puedo hacer. El cofre sí. Está. Pam, 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 pam. Por favor. Ahí está. Entonces la mochila es aquí, aquí
cuero e hilo. Vale, aquí me voy a poner el crafteo de la mochila, ¿sabes? Para tenerlo ahí al lado. Entonces, para lo del filtro, necesito. Necesito esto. Antorchas de redstone. Necesito redstone. O sea, lo que es mucho redstone. Entonces, necesito. Pam, 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 pam. Los, ¿cómo se llaman? Las tolvas. Tolvas, 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 tolvas. Esto, ¿cómo se hacía? ¡Buah! Esto está chupado. Esto está chupado. A ver. Facilito. Pam, 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 pam. Más cofres, por favor. Si puedes hacer más cofres, estaría muy bien. Pam, 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 pam. Entonces, esto era. Haces así. Haces así. Haces así. Y tienes. Bueno, 8 tolvas, pero se pueden hacer más. Se pueden hacer más, ¿vale? Entonces, me llevo esto, esto y esto. Esto, esto, esto y esto. Esto, esto y esto. Antorchas de redstone, por cierto. Pam, 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 pam. Perfecto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ahí está. 50. Me sirve. Me sirve, me sirve. Esto aquí. También voy a necesitar hacer todos los cofres. Pam, 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 pam. Me sirve. Y esto para la tolva. Ahí está. Perfecto. Yo creo que con esto puedo hacer el filtro tranquilamente. Entonces, vamos a empezar. Aquí iría. La roca. ¿Vale? Entonces, para hacer los marcos, creo que era. Pam, 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 pam. ¿Verdad? Sí, vale, ok. Pero lo que yo quiero hacer son carteles. Entonces, pam, 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 pam. Vale, ¿cómo hago carteles? Pero que, o sea, esto. ¡Ah, amigo mío! Vale, se hace con. Facilito, facilito, lo tengo todo dominado. A ver, cadenas, ¿cómo se hacen las cadenas? Esto. Buah, está chupado. Esto está más fácil. Esto está muy fácil. Entonces hago así. Pam, 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 pam. Entonces tengo 9 cadenas. Puedo hacer incluso un poco más. Entonces puedo hacer pam, 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 18. Eso, o sea, se pone aquí, ¿no? Y luego esto se pone aquí. ¿Lo que he entendido? No. Se pone. Vale. Lo pilla. Se pone la madera. Cuando le quitas el, ¿cómo se llama? La corteza. Entonces haces así. Y ahora esta madera es la que se utiliza para hacer el cartel. Amigo mío. Y entonces esos carteles se colocan encima del cofre. Vale. Mi mente está pensando. Mi mente está yendo más allá. Entonces.
Para empezar, voy a quitar eso. Pam, pam, pam. Voy a poner la antorcha ahí. Bueno, no. La voy a colocar. Ahí, ¿vale? Ahí la antorcha. Entonces, habría que quitar esta zona trasera. Entonces, voy a quitar la mesa de crafteo. Porque esto va a ser un poco complicado, pero va a gustar. Esto va a estar guay. Entonces, era algo así. Y esta parte de atrás la dejo a dos huecos. Creo que era así, ¿eh? Echo para atrás esto. Pam, 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 pam. Pam, quito esto, esto y esto. Entonces, coloco esto aquí. Era la tolva. Espérate. Carteles. Vale, ok. Los carteles que los voy a craftear luego. Sería, aquí va el cofre, ¿no? Entonces, la tolva va conectada al cofre. Este. No, espérate. Espérate, un momento. Si yo hago así. Y yo hago así, espérate, así. ¿Por qué no se conecta la tolva? Espérate, a lo mejor, espérate. ¿Por qué no se conecta? Vale, primero creo que era el cofre, la tolva, ahora y ahora hago así. Entonces, en teoría esto, si yo coloco esto aquí, tendría que irse aquí. Hasta ahí llegamos todos. Entonces, el mecanismo era que tú, o sea, tú pones un cofre arriba. Espérate, voy a quitar. Voy a quitar esto porque no lo voy a necesitar, el cubo de agua. Entonces voy a poner pam, pam. La escalera. Esto. Pam, pam. Fuera. Ahí está. Aquí. A ver, que se me está complicando el asunto. Pero está fácil, está fácil. Entonces, si no me equivoco, creo que era. O sea, esto fuera. Pones esto. Ahí está. Pam, pam. Entonces, fuera. Fuera. Pam, pam. Entonces el cofre va aquí arriba. La torba se ha tragado el otro cofre, no pasa nada. Entonces aquí iría el cartel, que sería esa cartel aquí, pam, pam, pam. El cartel que lo vamos a colocar. Cartel. Por favor. Cartel. Ahí está. Sería esto. Y las cadenas. ¿Así? Vale, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, hago así. Y pongo. Filtro. Material. Roca. No, espérate. Lo voy a hacer diferente.
¿Por qué no? Espérate. Filtro. Roca. No, uno más para abajo. Este. Roca. Vale. Entonces, aquí. Filtro roca. Entonces sé que aquí. No, espérate. Vale, voy a hacer material. Dos puntos. Material. Y entonces aquí sé que va la roca. Entonces, para iluminar la parte trasera, voy a poner el... ¿Cómo se llama? El cristal. Que el cristal lo tengo aquí. Voy a quitar el cuero porque no lo voy a necesitar. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco, tampoco. De momento esto fuera, ¿vale? Entonces, fuera, 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 fuera. Cuando lo necesite lo pillo, ¿vale? Entonces. Pam, 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 pam. Antorcha. Ok. ¿Cómo ilumino la parte trasera? Sencillo. Hago así. Espérate. Tengo que quitar esto. Espérate. Por favor. Fuera. Y fuera. Ahora. Esto. Lo mismo. Espérate. Como no necesito la cosa se llama, la tolva esta, la pongo así. El cristal. Pam, pam, pam. Se está complicando, pero está molando. Vale, entonces aquí atrás va a ir el cristal. ¿De acuerdo? Entonces sería cristal y aquí atrás sería pam, 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 fuera, pam, iría antorcha y a ver cómo se ve desde aquí. Perfecto, precioso, está quedando guay. Entonces ahora, problema, tolva, que no sé dónde ponerlo. A ver. Entonces aquí hay que conectar el cofre con la tolva. Sería pam, 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 pam. Pam. No. Pam, pam, pam. Esto aquí, luego aquí atrás, tres cuartos de lo mismo, más que nada por si acaso, pam, pam. Entonces, habría que hacer, eso sí, estaría bien hacer losas. ¿Por qué? Porque con esto puedo hacer que se coloque aquí. No, espérate. Me he equivocado. Estoy pensando que puedo. Vale, espérate. Si yo pongo la tolva aquí. Y pongo. No. Porque tendría que ser la losa. ¿Y puedo poner esto encima? No, no puedo. Vale, ok. No puedo ponerlo encima. No puedo ponerlo encima. ¿Y si me agacho? En plan. ¿Así? No, tampoco. Ok. A ver, espérate. Un momento. Complicación, ¿eh? Complicación. A ver. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como quiero dejarlo bonito. Entonces, aquí sería el cristal con la antorcha. Entonces, eso queda claro. Entonces, quito todo esto. Y le coloco.
los bloques esos, que sería aquí, aquí. Espérate, pam, 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 pam. No, espérate. Sí. Pam. El bloque de la antorcha. Ahí está. El cristal. Esto. Luego. Pam. Esto. Y ahí iría otro material que sería material. Y aquí puedo poner tierra. Vale. Entonces aquí iría el cofre. No, espérate. Me he equivocado. Iría cofre. Ahora, esos dos cofres hay que conectarlos a otro cofre que se encuentra abajo y delante. O sea, aquí. ¿Vale? Entonces, necesito la tolva. Necesito el cofre. Necesito ta 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 ta. Esto por si acaso. Pero bueno, no sé. Vale, de momento me está gustando el resultado. La tolva tendría que conectar a un cofre que esté aquí, pero que esté... Vale, espérate un momento. Que tendría que hacer doble, ¿sabes? O sea, tendría que ser así. Y que estos cofres... fuera. Entonces... vale, ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Voy a hacerlo... espérate, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hago? Vale, mira. Dirección para allá. Y entonces... hago así. Vale, entonces... la tolva. Tendría que estar por aquí atrás. Entonces estos bloques van fuera. Van fuera. Fuera, fuera y fuera. Este bloque también. Fuera. Y entonces sería... no, espérate. No, no, no. Me he equivocado. Me he equivocado. Los cofres estos tendrían que estar uno más adelante. Entonces, tendría que colocar... espérate un momento. Tendría que colocar el cristal uno más atrás. ¿Sabes? Porque si no sobresale. Porque que si yo hago así, creo esto sobresaldría. Vale, tengo que quitar todo. Espérate, espérate, espérate. Entonces, tengo que quitar esto, que iría uno más atrás. O sea, esto va fuera, fuera y fuera. Entonces, esto se pondría el cofre para aquí. Luego aquí va el cofre ese. Entonces iría aquí el cofre. Aquí iría el cartel. No, espérate. Material. Roca. Luego aquí iría la tolva. Aquí conectada. Reparar, claro. Si yo hago así, en teoría,
Tendría que funcionar que si está lleno, se iría a este o a este. ¿Sabes? Lo que no me cuadra a mí mucho es que está lejos el cuadro. Ahí el cuadro, el cofre. Tendría que estar cerca. Entonces yo creo que lo voy a hacer al revés. En plan, me explico. Espérate, espérate. Esto, el hacha. Lo voy a hacer al revés. El cofre este lo pongo delante. O sea, aquí. Material. Roca. Esto lo pondría aquí. Ahí. Y luego esto lo pondría aquí atrás, ¿sabes? Entonces, esto iría así. Esto conectaría con esto. Y este cofre conectaría con este. No, espérate. Tengo que hacerlo para que conecte un cofre con el otro. Vale, creo que ya sé cómo hacerlo. Sí, ya sé cómo hacerlo. Ok, espérate. Si yo pongo un cofre al lado de la tolva. Espérate. Si yo. Espérate, 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 que lo tengo. Si hago así. Fuera, ¿eh? Esto fuera. Esto fuera. Entonces hago. Pam, 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 pam. Y coloco cofre aquí. Y la tolva esta que comunique con este. No, perdón. Claro, es que a lo voy a lo tonto, esto tiene que conectar de una forma u otra. De una forma u otra tiene que conectar esto con esto. No, espérate. Esto yo. ¿Y si hago la tolva por aquí abajo y la hago pasar por aquí? En plan. Creo que ya sé cómo hacerlo. Voy a necesitar muchas tolvas, pero creo que sé cómo hacerlo. Entonces hago así, fuera, pongo la tolva aquí. No. Espérate, si hago así, ¿dónde cae esto? A ningún sitio, ¿verdad? Vale, porque tengo que conectar. Si yo, espérate, coloco otro cofre aquí. Aquí, así. Y si lo hago vertical, espérate. A lo mejor tengo que poner el cofre justo debajo, ¿sabes? Y la tolva también. Ahora me hago un hacha, ¿eh? De hecho, me lo voy a hacer. Me voy a hacer el hacha porque no tengo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Entonces. Y. Vamos a ver. Si yo. Así. Roca. Esto sería cofre. En teoría, si yo hago así, a ver, ¿para dónde va? ¿A qué cofre va? A este. Vale. Entonces, quiero comprobar si este cofre se llena.
Claro, porque tiene que ser tirando para abajo. Tiene que ser hacia abajo, no hacia arriba. La tolva va así, no para arriba, ¿sabes? Entonces, si lo conecto... Claro, tendría que ser al revés. Espérate. Voy a mover el cofre este. Y si lo coloco aquí. Y esto lo pongo así. Entonces, quito esto. Quito esto. Pongo el cofre aquí. Y el material es la roca. Entonces, quito el cartel. Quito la antorcha. Si pongo esto, puedo poner carteles. A ver. No, no puedo. No se puede. Ok. Vale, pues entonces tendría que ser bloque. Bloque normal. A ver. Bloque. Vale, habría que echarlo para atrás, ¿eh? Hay que echarlo para atrás porque esto aquí adelante queda un poco feo, ¿sabes? Entonces, sería lo mismo, pero aquí atrás. Entonces, sería cofre aquí. Y aquí abajo sería la de los de... ¿Cómo se llama? Espérate. No, esto tendría que ser arriba. Este cofre iría ahí. Luego esto iría aquí. No, perdón. Esto iría aquí. Luego esto conectaría con esto. No, perdón, me he equivocado. A ver. Este con que conecte con este. Y... ¿Cómo conecto yo esta tolva? Vale, este cofre conecta con este. Pero claro, si también quiero que conecte con el otro. A no ser que solo tenga un cofre para cada cosa y que sea doble. ¿Sabes? Entonces, sería hacer lo mismo, pero de forma gigantesca. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Buena pregunta. Buena pregunta. Estaba mirando Discord. A ver. Se puede hacer lo mismo. Vale, entonces aquí pongo esto. Aquí puedo colocar esto. Y estéticamente, pues queda mucho mejor. Porque claro, si hago así... Porque una tolva hacia abajo, ¿cómo sería? No, no se puede, ¿no? No se puede. No se puede hacer la tolva al revés. Bueno, ya que estoy, aprovecho y pillo el carboncito, ¿vale? Ya que estamos. Ya que estamos, me lo llevo. A ver. Entonces, podría hacer eso. Un cofre para cada. ¿Sabes? Y me evito el hacer tanto. Bueno, yo me he indignado.
Pam. Luego, esto sería pam pam pam. Perfecto. Pan, los ladrillos. Y esto quedará más bonito así, ¿sabes? Así queda más bonito. Entonces, esto afuera. Esto. Pam, 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 pam. Ahí está. Ahora, el cartel. Lo mismo. Se pone aquí. Se pone material. Material. Roca. Hecho. Y lo de las antorchas, pues se pone en la parte de atrás. Entonces, se puede poner paneles, ¿sabes? Ahí está. Si yo hago así, no se puede, ¿verdad? Vale, ok. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser colocar losa. Y así puedo abrir el cofre. Pero claro, la cosa está. No, no me deja. Vale. ¡Oh! ¡Sí que se puede! Vale, ok. Entonces ahora, aquí iría cristal. Losa. Espérate, espérate. Que creo que me está saliendo antorcha. Cristal. Ahora sería cofre, cofre. Tolva. Cofre. No, perdón. Cofre. Y ahora el cartel sería material, material, tierra. Vale. Y pam, 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 pam. Esto lo puedo tapar como si fuera cristal, para que no quede tan hueso, o pongo bloques directamente, en plan, así. ¿Sabes? Entonces, aquí abajo voy a colocar la mesa de crafteo. Estás flipando, ¿eh? A ver. Vale. Mesa de crafteo. Y también voy a colocar horno. Entonces en él puedo aprovechar y voy a ir quemando carbón. Entonces, en teoría, esto tendría que funcionar. ¿De acuerdo? Ahora dirás, ¿cómo accedo a a los cofres? Pues puedo hacer aquí una entrada para la parte trasera. Entonces hago así. Perfecto, me quedo sin pico. Me quedé sin pico. Pero en teoría tendría que funcionar, ¿eh? En teoría yo, si hago así, podría acceder al cofre al cual esto yo he hecho así y esto va aquí. Entonces habría que hacer una parte trasera, como un pasillo. Necesito más hierro. Aquí. Pam, pam, pam. Me voy a hacer pam, pam, pam. Otro pico, por favor. Pam, 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 pam. Entonces, habría que hacer otra zona. Habría que hacer la puerta.
Entonces, pam, 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 pam. La voy a hacer, como no, de hierro. Entonces, sería la puerta. Sería. ¿Se pueden hacer botones de esto? No sé. ¿Se pueden hacer botones de... ¿Cómo se llama? Esto. Pam, 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 pam. No. Y si yo hago así, el material este se puede convertir en botón. No, tampoco. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser palancas. Entonces, bueno, palancas. ¿Cómo se llama eso? Esto. No, esto. Las... Placa de presión. Eso no me salía el nombre. No me salía el nombre. Entonces, hay que hacer como una especie de pasillo que te lleve a la parte trasera, que sería aquí. Entonces, tendría que comunicar esto con esto. Ahí está. Entonces yo aquí pondría la puerta. Pondría así. Ponemos la placa de presión. Entonces ya puedo entrar y salir. ¿Ok? Ahora, hay que hacer lo mismo, ¿vale? Pero por todos los sitios. Lo bueno que sería que esto fuera lava. Pero claro, vete tú a pillar toda la lava, ¿sabes? Vete tú a pillar toda esa lava. Si la encuentras, me lo dices, pero va a ser difícil. Está, entonces hago así. Hago pa, 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 pa. El pasillo sería este, ¿no? Entonces, sería losa, bloque, esto, antorcha, fuera, y esto sería el pasillo. Ahora, el pasillo, ¿cómo lo voy a hacer? De madera, ¿de acuerdo? El suelo, para, repito, para que destaque, que recuerdo que a mí me gusta mucho que destaquen los colores entre oscuros y claritos, pues voy a poner el suelo de madera. Entonces, esto... No, espérate, date quieta, date quieta, date quieta que te emocionas. Entonces, sería pam, 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 ta, 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 ta. El cofre iría aquí. No, espérate. Espérate, que lo he puesto mal. Está. Ahora, la tolva esta. ¿Por qué no me deja? Tolva. Ahora, el cofre. Y arriba del todo iría el cartel, que sería roca, tierra. Vamos a poner aquí material. Vamos a poner arena. ¿De acuerdo? Arena. Arena lo que sería esto. Espérate que ahora no lo encuentro. Esto. ¿Vale? Arena. Y tierra. Luego la piedra sería... O sea, la roca sería esto. Lo que pasa es que como está en catalán, pone pedra. Pero es roca, ¿eh? Es roca. Entonces, vamos a ver si funciona esto. Hago así. Y en teoría, yo si voy por aquí, tendría que ir a este cofre. Y entonces aquí lo tengo todo. Ahora, ¿cómo sé yo qué cofre es cuál? O sea, ¿cuál es cuál, sabes? Pues haciendo marcos traseros. Espérate.
Pongo aquí la puerta, la placa de presión y tenemos aquí el pasillo. Ahora, un poco estrecho. Sí, un poco estrecho, sí es, no te voy a engañar. Entonces, habría que hacer los marcos, pero para eso, vale, ya está. Voy a hacer carteles, pero debajo, en plan, espérate. Con la misma madera, voy a hacer carteles. Entonces, sería, esto sería así. Esto sería así. Esto sería así. Me voy aquí. Me voy aquí. Y pongo roca. Tierra. Arena. Y para que no sea tan estrecho el pasillo, lo voy a ampliar un poco. Y así queda más bonito. Maderita, pam, 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 pam. Aquí, pam, 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 pam. Perfecto. Entonces, esta parte del pasillo también la ampliaría. Así que todo esto iría fuera. Fuera. El suelo. Ahora las paredes. Pam, 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 pam. Me está gustando. Esto de momento lo voy a poner así. Hasta que busque. Es que me ha gustado lo del cristal, ¿eh? Me ha gustado lo del cristal, ¿eh? Eso de que ilumine. Eso de que ilumine mola mucho. Espérate, voy a hacerlo de otra forma. Servirá para el techo también, en plan. Espérate. Necesito cristal. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Esto, esto y esto. Me voy a hacer más antorchas. Pues acaso, ¿sabes? Que luego me voy a quedar yo sin y no queremos. Ahí está. Tengo tinte negro o algo parecido. Sí. Hombre, puede ser azul, ¿eh? Puede quedar bonito. Estos carteles los quito porque no me van a hacer falta. Esto tampoco, tampoco, tampoco. Fuera. De momento también fuera, fuera. Lo que sí voy a necesitar. ¿Esto es abedul? Sí, es abedul. Vale, okay. Pues entonces voy a hacer esto. Pam, pam. Voy a tintar el cristal de azul. Entonces puede quedar muy bonito. Espérate. Sí. Pam, 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 pam. No, espérate. Esto iría aquí arriba. Es que si tuviera lava. Vale, ya, lo siento. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo con la lava. Lo voy a hacer con la lava. ¿De acuerdo? ¿Y es que va a hacer? Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir una locura, pero que puede quedar muy guay. Espérate. Sería. Pam, pam. Esto fuera. Porque necesito que todo esto sea ladrillo. Pam, pam, pam. No, esto no. Esto no. Pam. Vale. Y a ver, claro, tú vas así. Vale. Sería. Pam. Y pones el cristal. ¿Sabes? ¡Pam! Y cristal. ¡No me lo creo! No lo pongas. Entonces, la lava iría ahí y el cristal iría aquí. Entonces,
Ah, pam, pam, pam. Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Porque si no, nos quemamos y no queremos. Vamos a dormir. Vale. ¿Te acuerdas del charco de lava que estaba al lado de casa? Pues ahí hay que ir. Hay que ir ahí. Entonces, dejo el agua aquí. Hay que hacer lo mismo que he hecho ahí, pero con lava. Entonces, vamos a ir al charco este que hay aquí de lava. Ya sé que hay mobs por aquí cerca, pero de momento ahora no me importan mucho. Hay un Ender por aquí, ya lo sé. Hay un Ender. Ay, es que si hubiera un Ender. No me preguntes cómo sobrevivir a la explosión, ¿vale? No me lo preguntes porque no lo sé ni yo. Dame el Ender. Dame el Ender. Me voy de aquí. Me piro, vampiro. Ven. Vamos, suéltame la Ender, por favor. ¡Oh! Para el otro ascensor. Perfecto. Perfecto. Vale. Pam, pam, pam. Pam, pam. Para el otro ascensor. Genial. Pues ahora voy a hacer el otro ascensor. Ah, espérate, que necesitaba la lava y no he ido ni a por la lava. Genial. Claro, me he entretenido con el Ender. Pase por aquí. ¿Por qué hay que iluminar todas estas zonas? Por cierto, iluminamos. Aprovechemos. No pasa nada. La lava, la lava. Quiero lava. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Charquito de lava. Por aquí y para casita. Hay que ser rápidas, ¿eh? Hay que ir rápidas poniendo la lava, que si no, pueden venirse accidentes. Pam. Pam, 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 pam. Entonces, habría que poner la lava y acto seguido el cristal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a iluminar esa esquina, pero con toque azulillo. ¿Sabes? Los cultivos estos ya se han ido a tomar viento. Esto de aquí fuera. Pam, 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 pam. Bueno, más o menos, ¿vale? Pero ya lo arreglaré eso. No pongo placas de presión en la puerta, porque basta para que lo pise un bicho y se cuele en mi casa, ¿sabes? Y no queremos. Entonces, vamos a ver. Hay que poner esto y esto. Así. A ver. Oye, pues queda. Mira, mira, mira. Mira eso. La vita. La vita. Me gusta. Entonces. Pam, pam, pam. Voy a hacer el ascensor que me queda. Ta, 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 ta. ¿Qué sería? Claro, pero necesito. Necesito lana, ¿verdad? Vale, no pasa nada. Sí. No pasa nada. No pasa nada porque puedo ir a por lana. Aquí al lado. Y ya está. Se acabó el problema. Ta, ta, ta. Y entonces, mesita de crafteo. Hagamos el ascensor. Pam, 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 pam. Así lo sabía. Pam, 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 pam.
Entonces hago así, hago así. No, y dale con antes. Y dale con las antorchas. Increíble. Vale, entonces esto ahora. Esto tiene que conectar ahí arriba. ¿Cómo subo? Pues con el agua, no hay más. No hay más. Espérate, lo primero de todo, voy a colocar dos bloques de tierra. Pam, pam. Que quepa el ascensor. Ahí está. Entonces. Arriba. Y esto puede quedar muy bonito. Que ya lo está quedando, ¿eh? Me quito la antorcha de la mano. Porque si no, voy a estar poniendo el agua y poniendo antorchas. Y no queremos. Ahora faltaría decorar. Vale, voy a intentar colocar el ascensor este. Ahí está. Perfecto. Entonces, en teoría ahora, si yo... vamos a esperar a que ese agua se vaya y se vaya a tomar viento, por favor. Ahora, en teoría, si yo salto hacia arriba, vamos a saltar hacia abajo, pues se supone que te tiene que llegar, que llevar a la parte de arriba del todo de esta estructura. Espérate, voy a poner la escalera esta. Que ya me dirás tú que la tengo yo en la mano. Vale, mira, ya sé dónde es, de aquí. Pam. Ah, falta otra escalera. Que imagino que estará por aquí abajo. A ver. Y si no, pues más desaparecido, ¿sabes? Ah, amigo mío, aquí está, ¿no? Pues no, notas que la escalera. Desapareció la escalera. Ahora dirás, ¿cómo vas a subir? Buena pregunta. Pero creo que puedo subir hasta arriba del todo, ¿eh? Creo. Por favor. Por favor, que me he quedado bug. Se quedó bug el muñeco. Por favor. Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner. Ahí está. Por favor. En serio, muñeco. Así puedo hacer la parada aquí. Vale. Pa, 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 pa. Vale, voy a probar lo del ascensor este. Por favor, vale, hop. Vamos a ir. A ver si he salido bien o no. Pam, pam. Por aquí. Va, en teoría, sí. A ver. ¡Oh! Funcionó. Perfecto. Entonces, ahora habría que pues expandir un poco esto, ¿no? O lo dejo así, ¿sabes? A ver, esto aquí. Habría que ampliarlo. O sea, hacer como una especie de plataforma. Con troncos de estos. Para que quede por lo menos más bonito. Vale, pues, por lo menos ya desde aquí puedes ver lo que tenemos. La casa sin terminar. Los cultivos. Los animales y ya poco a poco vamos expandiendo. Perfecto. Entonces, ahora. Vamos a seguir con lo de los cofres. Bueno. ¿Qué hacéis en mi casa? Por cierto, voy a iluminar, porque si no... Perfecto. Así. Así. Seguramente no me aparecerán más. ¿De acuerdo? Estaría bien poner ascensores que me lleven desde la planta de arriba hasta la sala de cofres. Pero de momento, esto es lo que tenemos. Va, ok. Vamos para abajo. Está. Por favor. Quítalo. Ahí está. Perfecto. No, esto no. Esto no era. Antorcha.
y antorcha, por si acaso, ¿sabes? Entonces, hay que colocar esto aquí, y sabemos que si yo pongo aquí arena, en teoría tendría que caer. Bueno, no tengo arena, pero tengo tierra. A ver, tierra. Pam, pam, pam. Probemos a ver si funciona. Tierra funciona. Perfecto. Entonces, las paredes, lo mismo. Que por cierto, habría que ampliar un poco más, ¿eh? Para el otro lado. Entonces, esto iría afuera. Y aprovecho esta piedra para poder terminar la casa. Que todavía no la he terminado, ¿sabes? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Entonces, aquí sería pared y dirección para allá. Esto sería pared. Esto. Estoy intentando ampliar esto. A ver cómo puedo hacerlo. Perfecto. Si caen bloques ahí, se abre la puerta. Increíble. Yo creo que un poco más para adelante. Es decir, todo esto fuera. Fuera, fuera, fuera. Esto sería pam, pam. El techo este también. Fuera, 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 fuera. Pam, 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 pam. Pam, perfecto. Vale. Ahí está. Bloque. Bloque. Esto también. Bloque. Por favor. Y ahí. Aquí. No, todavía no. Todavía no, tendría que ser uno más para la. Uno más para allá. Es decir, sería pam. 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 Y ahora. Esta pared sería los ladrillos estos. Ahora. Pam, 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 pam. Esto se fue. Se separe. Se va fuera. Este se va fuera. Ahí está. Pam. Y ahí se coloca esto. Es que claro, si supiera que esto te va a la superficie. No, ¿verdad? No. Vale, ok. No te llega a la superficie. Porque podría poner cristal ahí, ¿sabes? Pam. Pam. No, espérate. Quita esto. Pam, pam, pam. Lo que voy a hacer, más bien va a ser. Pam, pam. Recojo esto. Y hago roca. Tierra. Arena. Arena no tengo, así que me tengo que aguantar. Entonces, ahí va a ir esto. ¿Dónde está? Esto. Pam, 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 pam. Ahí está. ¿Qué te parece? Va cogiendo ya otro toque. Ya estos materiales caquita, ¿sabes? Ahora materiales ya más bonitos y acogedores. Ya cuando se vaya al Nether, pues se consigue cuarzo y se puede poner cosas más bonitas. Porque el cuarzo, la verdad, es un material bastante bonito. Entonces, pam, 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 pam. Fuera, fuera, fuera. Ahí está. Pam, 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 pam.
están. Recojo los bloques, por favor. No queremos dejar materiales sueltos. Roca. Esto aquí. La tierra. Esto aquí. Y ahora esto es más cómodo. Entonces, de forma temporal, como esto se va a ordenar, ¿vale? Pues de momento dejo todo esto aquí, ¿vale? Entonces, me llevo esto encima. ¿De acuerdo? Me pongo esto encima. Me pongo esto también aquí, en el inventario. Me voy a poner también el inventario. ¿Qué me faltaba? ¿Qué he dejado yo? Esto, que lo había dejado. Vale. Ya sé lo que hago. Los farolillos. Esto. Pam, 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 pam. Porque, claro. Sí. Los farolillos le dan un toque bonito a la casa. Así que. Espérate, tengo que quitar las antorchas. Fuera. Esto aquí. Pam, pam, pam. Y ahí está. Perfecto. A ver. Ahora había que hacer el otro cofre, que sería el otro filtro, perdón. Que sería para. Fuera, fuera, fuera. Me lo llevo. Para bloques. Para los troncos de madera. Vale, entonces habría que llevarme. Esto. No tengo más carteles, en serio. Me extraña. Ah, vale, aquí. Ya decía yo. Esto. ¿Qué más? Las tolvas. ¿Dónde están las tolvas? Las tolvas. ¿Dónde están? Aquí. Perfecto. Entonces, pam, 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 pam. Cofres. Y entonces me voy por aquí. Y voy a hacer el cofre de los troncos de madera. Entonces, como he hecho este pasillo trasero, esto está muy bien, porque así lo puedo hacer desde aquí también, ¿sabes? Fuera, fuera, fuera. ¿Eh? Esto ya te ahorra más trabajo. ¿Qué sería? Bloque. 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 Ta, 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 ta. Luego. Ah, perdón. Esto. Bloque, 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 bloque. Cofre, cofre. Cofre, por favor. Cofre. Y cofre. ¿Por qué no? Ahí está. Ahora, la tolva que se conecte. Espérate. Fuera. Pam. Pam, pam, pam. Fuera, por favor. Este material es un poco caquita. Como son, así que a tomar viento. Pam, 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 pam. Tierra afuera. ¿Dónde está? Aquí, pico. Espera. Ahí. Pam, 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 pam. Las losas no tengo, perfecto. Bueno, pasa nada. No pasa res de res. Entonces hago así. Que se conecte. Y ahí está. Entonces, sería arena. Material. Tronco.
troncos. Los troncos, ¿de acuerdo? No, espérate. Troncos. Y entonces aquí abajo pongo madera. Entonces ahí va. Pero claro, espérate. Troncos, madera. Pero podría poner una madera en concreto, ¿sabes? Entonces voy a hacer lo siguiente. Borro esto. Borro esto. Y serían troncos, madera, abedul. Entonces, se puede poner esto en plan. Ahí está. Vale, pues sí se puede. Entonces, ahí tendría que ir esto. Los troncos de esta madera. Y en teoría, si tú vas por aquí, esto tendría que funcionar. Perfecto. Funciona. Ahí va la tierra. Ahí va la roca. Aquí va la arena. Os voy a poner el resto de carteles que están aquí. Ahí está. Perfecto. Cartelitos, por lo menos. Y aquí sería troncos, madera, abedul. Y ya está. Luego, en el otro, pues de otra madera, ¿sabes? Troncos, madera, yo qué sé. Pam, 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 pam. Yo qué sé de qué madera puede ser. Troncos, madera. Que me he quedado sin bloques de tablones de madera de estos. Pam, pam, pam. Aquí está. Perfecto. Pam, pam. Claro, ahora esto, todo esto, hay que hacer un pasillo bastante largo hasta allá, ¿sabes? Y decorarlo bien. E iluminarlo. Importante, porque si no, ya sabes lo que pasa. Pam, 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 pam. Esto fuera. Porque aquí va esto. Ahora, iluminación. Pues podría poner otra vez el cubo de lava, ¿sabes? Que puede quedar bonito. De hecho, ilumina, porque esto que hay aquí en la esquina, esto que hay aquí, esto es lava. Mira. Pam, 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 pam. Fuera. Pam, 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 pam. Entonces, esto me está gustando, entonces esto tendría que hacerme otro pico. De experiencia voy bien, pero vamos, que si puedo mejorar, pues mejor, ¿sabes? Fuera, voy a ver cómo va la parte de arriba, que por cierto, voy a recoger los cultivos, porque ya han crecido. Y yo creo que tocaría pues, pillar lo que hay aquí, ¿no? Que sería todo este trigo y llevármelo para casita. 2 horas y media, bueno, ni tan mal. A ver, me llevo todo el trigo. A ver, de momento parece ser que va bien los mods. El ascensor funciona. Lo de la mochila me falta hacerlo. Pero bueno, no pasa nada. Bueno.
Bueno, la de trigo que estoy pillando. Ahora sí que tengo comida. Perfecto. De hecho, con esto también puedo multiplicar a los animales. Así que, mira, un Ender ya me ha dejado un bloque ahí. Genial. Pam, 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 pam. Si no, ya me dirás tú que hace ese bloque de tierra ahí, ¿sabes? Pues me la ha dejado un Ender. Un Enderman me la ha dejado ahí. ¿Por qué? Yo qué sé por qué me la dejaba ahí. Es muy simpático. A ver, estaría bien poner el... La, ¿cómo se llama? Las coordenadas del libro en el mapa. Y así las tengo ahí, ¿sabes? Pero de momento... De momento no. Hoy toca construcción. Así que... Hoy toca relax. Cuando tenga mucho, 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 mucho más pan, lo que haré será plantar pues otra cosa. Las patatas, las zanahorias, lo que sea. Pero será diferente. Porque así, por lo menos, tengo una gran plantación y con una patata puedo criar 20, ¿sabes? Porque mira, mira, una semilla de trigo, mira, mira todo lo que hay aquí. Joder, ¿eh? Pedazo de cultivo. Y espérate que aún no he terminado. Y espérate que no terminé. Una y más. Ahí está. Vale. Aquí tengo más semillas. ¿Ves? Más semillas todavía. Más semillas aún. Bueno, no paro de coger trigo, tampoco. Está. Espero que me llegue. Por favor. Por favor. Y me sobra además, ¿verdad? Buah. Vamos que si me sobra. Vamos que si me sobra. Me sobra bastante. Pero bueno, no pasa nada. Voy a... Ta, ta, ta. Vale, se me ha olvidado el cubo de agua. Perfecto. Qué bonito. Y el cubo de este... Me lo llevo. No haberlo dejado ahí, Ender. No haberlo dejado ahí. Por favor. Entra casita. Gracias. A ver. Esto se puede usar. ¿De combustible? No, ¿verdad? Me lo llevo. Y aquí cabía. Me lo llevo. Me lo llevo. Y aprovecho y lo cocino aquí abajo, ¿sabes? Ya que tengo aquí el horno. Este. Entonces. La roca. Aquí. Me voy aquí. Me pillo toda esta roca. Hago así. Y la cocino. Entonces. Voy a seguir con la casa, con la construcción, pero mientras tanto, déjame que haga lo siguiente. Pam, 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 pam. Comida, esto, esto y esto, 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 esto y esto, esto. Lo que no voy a necesitar ahora, pues lo dejo ahí, ¿sabes? Entonces, voy a hacer más cofres. ¿Está? Entonces, quito esto. Por favor. Pilla estos cofres. Importante. ¿Está? Y entonces digo, tierra. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Esto se va cocinando. Perfecto. La pala aquí. Ta, 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 ta. La antorcha. El bloque este. Esto también. Hombre, también lo podía poner aquí el cartel, pero bueno, así queda más bonito, ¿no?
Hay que aprovechar los materiales nuevos. Entonces, tronco de madera. De pino. Tronco de madera de pino. No, espérate. Este. Espérate. Me he equivocado. Esto no es. Espérate. Ay, Dios mío. Tu, tu, tu. Déjame pillar. Por favor. Que se me ha caído. Pam, pam, pam. Ahí está. Está. Material. Troncos. Madera. Y aquí voy a poner pino. Entonces aquí coloca esto y esto. Y en teoría esto tendría que llevarme a esto de aquí. Vale, perfecto. Entonces aquí sería troncos. Troncos. Madera. Pino. Y aquí está la madera. Ok. Siguiente. Siguiente, siguiente sería, por favor. Lo que hacemos, ratoncito, por favor, te lo pido. Y podría cerrar. Pero claro. Aquí lo que hay que hacer. Pam, pam, pam. Voy a hacer otro pico. Otro pico de hierro. Aquí. Esto lo pongo aquí. Esto me lo llevo. Esto lo convierto en ladrillos. Y luego voy a la parte de arriba de la casa y sigo construyendo y terminando la casita. Entonces, a ver, la parte trasera. Hay que colocar las losas estas. Pero todavía pam, pam, pam. Aquí atrás puedo hacer una zona que sea de esto, ¿sabes? Pam, pam. Entonces, hago así. Hago así. Le pongo las losas aquí. Pam. Esto lo quito. Le pongo la antorcha aquí. Antorchita. Esto fuera. Está. Pam, pam. Losa. Antorcha. No. Antorcha. Y aquí sería troncos, madera, no sé de qué madera puede ser esta. Madera. No sé de qué madera puede ser. No sé de qué madera. A ver, espérate. Pam, 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 pam. Esto aquí. En teoría esto va aquí. No, por favor, así. Esto. Por favor, pongámoslo bien. Esto va. Pam, 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 pam. Madera roble, vamos a poner material, troncos, madera roble. Ahí está. Entonces, perfecto. Entonces está la parte de atrás iluminada.
Aunque... Bueno, sí. Sí, está bien puesto. Está bien puesto. Aquí sería troncos, madera, roble. Hecho. Perfecto. Y aquí lo mismo. Troncos de madera, acacia. ¿Sabes? Hay que pensar en todo el tipo de madera que hay en el Minecraft, ¿sabes? Así que, pues la siguiente madera sería acacia. Espérate, que tengo tierra aquí encima y no me deja. A ver. Pam, pam, pam. Fuera, fuera, fuera. Estaría bien iluminar con cristal, pero... Pero de momento está bien así, ¿de acuerdo? De momento me sirve como está ahora. Pam, 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 fuera, fuera, fuera. Ahí está. Pam, pam, pam. Pam, pam, me sirve. Entonces, cofre, cofre. La tolva aquí. El cofre aquí. Material. Troncos. Madera. Acacia. Creo que se escribe así. Entonces, luego iría. Ta, 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 pa, pam, 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 pam. Vale, perfecto. Ahora esto lo quito, porque obviamente que esto no va aquí. Así que esto va a tomar viento. Fuera, 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 fuera. Ahí está. Ahora. Me llevo esto, 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 esto. Y esto, perfecto. ¿Para qué? Para poder seguir construyendo esta zona de la pared, ¿sabes? Por cierto, la pala, ¿dónde está? Aquí. Pam, 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 pam. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿cómo de grande va a ser esta sala de cofres? Pues no tengo ni la más remota idea, pero va a quedar. Fuera, fuera, fuera. Pam, 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 pam. Ahí están los bloques estos. Esto. Pam, pam, pam. No, esto no. Esto no va aquí. Esto va. Ahí está. Perfecto. Vale, va cogiendo forma. Déjame que vaya cocinando esto. ¿Dónde está el al pan? El muñeco tiene hambre. Me desapareció el pan. Aquí está. Aquí está el pan. Entonces. Déjame ver cómo va la roca. Perfecto. Pan. Más ladrillos, por favor. Arriba, arriba. Hay que subir. Hay que subir. Porque quiero seguir con la casa, ¿sabes? Hay que seguir con la construcción de la casa. Que por cierto, dame el cristal. ¿Dónde está? Buena pregunta. A ver, aquí está. Esto. Ta, 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 ta. Sí. Entonces. Esto lo voy a convertir
en, ¿cómo se llama esto? Los paneles. Perfecto. Ahora sí. A ver, un momento. Dejo esto. Ahí está. Vamos por acá. Estaría bien poner ascensores dentro de casa, pero de momento. De momento no, ¿vale? De momento es lo que hay. Es esto. Vamos. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahí está. Estoy poniendo ya el techo de la segunda planta. Del techo de arriba. Vale, es que yo creo que ya va siendo hora de terminar la casa, ¿no? Va siendo hora de terminar la casita, por favor, te lo pido. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Los cristales hay que ponerlos. Pues no sé dónde, la verdad. La verdad que no lo sé. Pam, me está gustando. Vale, aquí va a ir la mesa de encantamientos. Entonces, necesito para la mesa de encantamientos. Pues la mesa de encantamientos, pues, ¿qué se necesita? Pues obsidiana. Y todo eso, entonces. Para hacer un pico de diamante, eso es lo importante. Pam, 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 pam. Palitos, quiero palitos. Pam, pam, pam. Ta, 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 pam, pam, pam. Voy a hacer la mesa de encantamientos que yo creo que ya toca, ¿no? Entonces, pam, 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 el pico. Vale. Pues vamos para arriba. Por favor, antes de nada. El libro. Que luego se me olvida. Está. Perfecto. Para arriba. La obsidiana que estaba. O sea, la obsidiana, la. Espérate, el cubo de agua. El cubo de agua. Que el cubito de agua me lo he dejado aquí. Porque si no, ya me dirás tú cómo hago la obsidiana, ¿sabes? Por favor. Vamos a ver. Vale, hop. Perfecto. A ver. La mesa de encantamientos va a ir ahí arriba, ¿eh? Encima de la casa, arriba del todo. En la planta de arriba. Día bastante productivo. Y por aquí está la lava. Así que perfecto. A ver. Perfecto. Vamos a ello. Espero que no vengan mobs detrás y exploden. Si no, espero que no haya lava debajo. Por favor. Por favor. Perfecto, no hay lava debajo. Primer bloque de obsidiana que tengo. Y ahora ya podemos hacer la mesa de encantamientos por fin. Fíjate. Ya está. Son cuatro bloques. ¿De acuerdo? Cuatro bloques. Tengo 10 niveles. Vamos, vamos, vamos guay. Vamos haciendo. Entonces voy a pillar cuatro. Y cuando tenga los encantamientos, me pillo más obsidiana para el Nether, ¿vale? Entonces voy a ir de vuelta para casa, poder ser,
Pero mientras tanto, por el camino voy a ir despejando un poco la zona de árboles para ir allanando más territorio. Porque posiblemente lo conquistamos, pero capítulos más adelante. Capítulos más adelante conquistaremos las zonitas estas. Pero de momento, esto es lo que hay. Aquí. Madrita. 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 Revolvero también, aparte de despejar la zona y allanar territorio, pues evito que aparezcan aquí un montón de mobs, ¿sabes? Perfecto. Ahí está. Maderita, maderita. Que me va a venir muy bien. Vale, y ahora ya para casa. Para casita, por favor. Para casita. Eso sí, ilumina un poquito. Solo un poco. Bueno, espérate. Estos bloques mal puestos, ¿para qué, hermano? ¿Para qué están ahí? Para molestar, simplemente. Vale, entonces. Voy a hacer así. Pam, 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 pam. Visita de encantamientos. Visita, por fin. Entonces, esto va a ir aquí, ¿de acuerdo? Entonces. Puedo ir empezando a encantar cositas, como por ejemplo el pico. Un pico que tenga eficiencia, pero aún así. Pam, pam. Ta, 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 pam, pam. Aún así, yo me esperaría tener más niveles, porque así por lo menos podemos encantarle con cositas más interesantes, ¿sabes? Va cogiendo forma la cosa esta. Sí, pam, 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 pam. La escalerita esta, por favor. Vamos a colocarla aquí. Eso. Ahí está. Entonces aquí iría roca. Aquí iría tierra. Aquí iría arena. Aquí iría madera de abedul, que lo tengo. Aquí iría troncos de pino, que lo tengo. Aquí madera de roble. Bueno, pomer o roble, o como quiera llamarlo. Madera de gracia. Pam, 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 pam. Vamos a empezar a recoger ya. Pam, 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 pam. Entonces, lo que pueda ordenar, lo voy a ordenar, ¿vale? Entonces, esto iría en los cofres. Bueno. Esto lo puedo meter aquí en el horno. No pasa nada. Aquí está. Esto iría aquí. Esto iría aquí. Por favor. Aquí está. ¿Qué más? Suficiente. Ok. Pam, 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 pam. Fuera, fuera, fuera. Podemos guardar esto. Vale, pues espero que te haya gustado. Si le das un like, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido el directo, vídeo, episodio de hoy. Muchas gracias, espero que te hayas gustado y te hayas entretenido. Espero que hayas llegado hasta el final. Si es así, házmelo saber en la cajita de comentarios. Si estás viendo esto en YouTube y si te ha gustado, pues ya sabes, compártelo por todos los sitios. Madre mía, qué fuerte estoy, ¿no? Mira, 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 qué fuerte, mira, mira, qué fuerte. Bueno, pues nada, mira, 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 mira. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esto es tu ruina.
Si no le das like ni te suscribes, esto irá por ti. Pues nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, quiere mucho. Chao, chao.